En un mundo en constante cambio, la península coreana ha sido escenario de tensiones y misterios que despiertan nuestra curiosidad. Desde el aislado y hermético régimen norcoreano, nos llegan informes intrigantes sobre avances tecnológicos y militares que han desconcertado a expertos internacionales. Mientras el máximo dictador del país de Asia Oriental presenta sus nuevos juguetes en masivos desfiles militares, como una muestra más de su poderío a aquellos países que considera sus principales enemigos. Pero, ¿de qué tipo de armas se trata? ¿Y cuál sería su nivel de amenaza para los países vecinos como Corea del Sur y Japón? Si quieres conocer más acerca de estas nuevas armas que han atraído la atención de todo el mundo, entonces quédate con nosotros, porque en los próximos minutos las estaremos describiendo una a una para ver de qué se trata. Pero antes de empezar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones. Sin más preámbulos, ¡comencemos! Tanque de guerra M-2020. El tanque norcoreano M-2020 atrajo la atención de expertos en vehículos blindados durante una demostración sorpresa en 2020, conmemorando el 75 aniversario del Partido del Trabajo. A pesar de que los detalles fundamentales del recién desarrollado vehículo blindado se mantienen bajo estricta clasificación, se presume que ha sido adaptado para operaciones en terrenos montañosos. Esta adaptación se alinea con las características geográficas predominantes de la península coreana, según la evaluación de expertos en la materia. Según el portal Military Watch, es probable que Corea del Norte implemente proyectiles perforadores de blindaje estabilizado por aletas en el M-2020. Además, se espera que incorpore las últimas innovaciones en sistemas de control de fuego y protección activa, incluyendo miras térmicas de nueva generación y sistemas de comunicación avanzados. El blindaje de estos tanques parece ser compuesto y podría contar con un diseño modular. Adicionalmente, se estima que el peso total del vehículo oscila entre 50 y 55 toneladas. El número exacto de ocupantes aún no está claro, pero se estima que probablemente haya 3 tripulantes. Esta suposición se refuerza al observar imágenes del desfile del M-2020, donde solo se visualizan 3 miembros de la tripulación. Observando la apariencia del tanque, los expertos sugieren que la torreta está equipada con miras panorámicas, un mástil meteorológico y lanzagranadas de humo en la parte posterior, resguardados por un blindaje de tablillas. Los notables ajustes en la apariencia del tanque principal de Corea del Norte, junto con la continua mejora de sus capacidades, sugieren que el país está trabajando para alcanzar el estándar técnico de los tanques más avanzados globalmente. Este esfuerzo incluiría la aspiración a niveles comparables a los de los tanques surcoreanos K-1 y en particular el K-2. Sistema antiaéreo KN-30. El Pongae 6, conocido como KN-30, es un proyectil tierra-aire de 2 fases desarrollado por Corea del Norte y fue desplegado inicialmente el 30 de septiembre de 2021. Reportes de los medios señalaron semejanzas con el sistema ruso S-400, sugiriendo que podría operar a un nivel comparable a dicho sistema. Antes de la creación del Pongae 5, los sistemas de defensa antiaérea de Corea del Norte se basaban principalmente en modelos de origen soviético, tales como los S-75, S-125 y S-200. Estos dispositivos se consideran obsoletos, sin embargo, el S-200 aún conserva su valía debido a su extenso alcance de 300 kilómetros. Al parecer, la presentación inicial del sistema Pongae 6 tuvo lugar el 3 de mayo de 2012, durante la visita de Kim Jong-un al cuartel general de la Fuerza Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea. No obstante, su estado definitivo se confirmó después de ser exhibido en el desfile conmemorativo del 75 aniversario del Partido del Trabajo de Corea en el año 2020. El lanzador montado en el transportador también presenta una puerta lateral, sugiriendo la posibilidad de que sirva como acceso a una sala de mando. El proyectil con combustible sólido empleado en este sistema
presenta una marcada diferencia respecto al Pongae 5 anterior. Este incorpora un motor de vuelo de doble impulso, lo que implica que el misil consta de dos etapas y quema dichas etapas de manera secuencial. El diseño del misil guarda cierta similitud con el sistema S-125, dado que ambos son proyectiles de dos etapas. Sin embargo, la primera etapa o propulsor es más extensa y las superficies de control en ambas etapas difieren de las del S-125. Durante el lanzamiento de prueba, el 30 de septiembre de 2021, se avistó un radar con similitudes al utilizado en el ensayo del Pongae 5. Este radar parece contar con una unidad más grande ubicada detrás de la cabina del camión y otra más pequeña en la parte superior, aunque se desconoce si la más pequeña puede girar. Se ha informado que el Pongae 6 tiene un alcance de detección de 600 kilómetros. Misil de crucero Wasal 2. El Wasal 2 es un misil de crucero inaugurado por el ejército norcoreano en el año 2021. Este formidable proyectil exhibe dimensiones notables con una longitud de 6 metros y un diámetro que oscila entre 54 y 60 centímetros. Adicionalmente, su capacidad propulsora se ve potenciada por un motor turbofán, indicando un sistema de propulsión que utiliza un ventilador accionado por una turbina que genera empuje, lo que confiere al misil un rendimiento destacado en términos de velocidad y eficiencia aerodinámica. El 24 de febrero de 2023, Corea del Norte lanzó 4 misiles Wasal 2 cerca de la ciudad de Kimchaek, en la provincia de Hamgyong del Norte, hacia el mar de la costa este de la península coreana. Según el comunicado, los 4 misiles alcanzaron con éxito el objetivo planificado en el mar del este de Corea, después de seguir trayectorias de vuelo elípticas y en forma de 8 durante 170 minutos, cubriendo una distancia de 2.000 kilómetros. Esta acción sirvió como advertencia tanto a Corea del Sur como a Estados Unidos de lo que Corea del Norte es capaz de hacer si la continúan provocando. Misil balístico táctico KN-23. El KN-23 es un misil balístico táctico desarrollado por Corea del Norte. Se caracteriza por tener un alcance estimado de aproximadamente 690 kilómetros y utiliza un motor de combustible líquido, lo que le otorga flexibilidad operativa y capacidad de maniobra avanzada durante el vuelo, dificultando su intercepción. Según analistas especializados, las dimensiones del misil se sitúan en alrededor de 7.5 metros de longitud, con un diámetro de 0.95 metros y un peso total de 3.415 kilogramos. Ha sido sometido a varias pruebas desde su primer lanzamiento en 2019, y Corea del Norte ha resaltado la precisión y capacidad de maniobra del sistema en sus declaraciones oficiales. La introducción del KN-23 ha generado preocupaciones debido a su alcance y capacidad para evadir sistemas de defensa, siendo un enfoque táctico para responder rápidamente y atacar objetivos estratégicos. Por otro lado, el gobierno ucraniano ha denunciado que el ejército ruso ha utilizado este tipo de misiles en la localidad de Zaporizhia, en el contexto de la guerra ruso-ucraniana. Es por este motivo que a nivel internacional, las pruebas del KN-23 han suscitado preocupación y condena, con llamados a Corea del Norte para abstenerse de realizar pruebas de misiles y cumplir con resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dron submarino Hail 1. Entre el 25 y 27 de marzo de 2023, el gobierno de Corea del Norte dio a conocer el Hail 1, un artefacto similar al sistema de armas Poseidón presentado años atrás por Rusia. Según la agencia de noticias norcoreana, se trata de un dron submarino capaz de transportar una carga nuclear y generar un tsunami radioactivo. Durante un ejercicio militar realizado por el régimen, el dron submarino fue lanzado el 25 de mayo y en tan solo 41 horas y 27 minutos llegó al condado de Hamgyong Norte, en donde detonó exitosamente la ojiva que traía consigo. La creación de este artefacto surgió como consecuencia de los ejercicios militares que Estados Unidos, Japón y Corea del Sur realizan en las afueras de la península coreana,
como una clara advertencia para cualquier flota de portaaviones hostiles que se aproxime a sus costas. Misil balístico para submarino Pukuxon 5 o KN-25. El 15 de enero de 2021, Corea del Norte presentó un nuevo misil balístico submarino durante el desfile militar en conmemoración del octavo año del Partido de los Trabajadores, denominado Pukuxon 5. Este sistema representa una versión avanzada de los misiles balísticos lanzados desde submarinos. Por el momento, no se han dado muchos detalles sobre las especificaciones de este misil, pero las autoridades norcoreanas lo han catalogado como el arma más poderosa del mundo. Cabe destacar que la última prueba de un misil similar realizada por el país fue en 2019 con el Pukuxon 3 SLBM, que exhibió un alcance estimado de 1.900 kilómetros. Esto nos sirve como referencia para medir el nivel de poder que tiene la quinta generación. Misil balístico intercontinental Hwasong-18. El misil Hwasong-18, de naturaleza intercontinental, exhibe una masa en el rango de 55 a 60 toneladas, una altura de 25 metros y un diámetro de 2 metros. Su capacidad de carga incluye una ojiva nuclear con un peso estimado de 1.25 a 1.5 toneladas y destaca por un alcance máximo de 15.000 kilómetros. Es crucial destacar que este misil utiliza un sistema de propulsión basado en combustible sólido. Esta característica implica una mayor facilidad de mantenimiento y una capacidad de lanzamiento más rápida, eliminando la necesidad de cargar combustible previo al lanzamiento, en contraste con los misiles intercontinentales que emplean propulsión líquida y requieren procesos que pueden extenderse por horas. Forma parte de los esfuerzos continuos de Corea del Norte por desarrollar capacidades militares avanzadas, y se espera que el país continúe mejorando y refinando sus sistemas de misiles balísticos en el futuro. Hasta el momento, se han realizado tres pruebas sobre este misil. La primera fue el 13 de abril de 2023, la segunda el 12 de julio y la tercera y última el 18 de diciembre del mismo año, siendo presenciadas por Kim Jong-un y su familia. En conclusión, no cabe duda que estos nuevos sistemas representan un avance tecnológico muy significativo con respecto a su arsenal armamentístico soviético que el país solía mostrar con gran entusiasmo. Pero bueno, ahora que estamos llegando a la parte final del video, nos gustaría saber tu opinión acerca del tema. Déjanoslo saber en la sección de comentarios. Y no te olvides de apoyarnos con un like y suscribirte a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!